Sí. Sí. Es que... Bueno, pues esta actividad consiste en un ski run, que bueno, la metodología del ski run, como todo el mundo sabe, pues es una metodología mucho más lúdica y para atraer a la gente joven y no tan joven, a la gente adolescente. Y bueno, lo que pretendemos con este ski run es sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para que todo el mundo sepa un poco qué es esta agenda. Esta fue aprobada en el seno de Naciones Unidas en el año 2015 por 193 líderes mundiales y es una agenda que nos repercute a todos, a gobiernos, a sociedad civil, a organizaciones sociales, a empresas, a cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, ¿no? Y lo que intentamos con este proyecto es acercar de forma lúdica a los, en este caso, a los vecinos y vecinas de Mazarrón, en colaboración con el Ayuntamiento de Mazarrón, pues acercar los ODS, como digo. Este proyecto se está llevando a cabo desde Cruz Roja Española, Región de Murcia, financiado por la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación de la comunidad y, bueno, pues también a los municipios a los que vamos con el apoyo de los ayuntamientos, que son los que nos ceden los espacios y demás. ¿Alrededor de cuántos jóvenes van a pasar por aquí este fin de semana? Bueno, pues este ski run, la dinámica son sesiones de tres grupos, cinco personas por grupo, por lo cual unas 15 personas por sesión. Y bueno, pues hay inscritas en torno a unas 50, 55 personas pueden pasar este fin de semana por aquí. La verdad es que ha tenido bastante éxito y ha sido una actividad bien recibida. ¿Quedan plazas aún disponibles para el sábado? Sí, para mañana queda alguna por la mañana. Tenemos dos sesiones a las 10 de la mañana, de 10 a 12 y luego otra de 12 a 2. Poquitas, pero bueno, alguna sesión queda, alguna plaza queda. Si alguien está interesado o interesada, pues se puede acercar por aquí y participar. Que se inscriba previo en el enlace de inscripción. Luego también en la inscripción vemos que es a partir de los 16 años. Si hay algún menor interesado, ¿puede participar? Es a partir de los 16 años por la complejidad que tiene el ski run. El ski run pues requiere pues de habilidad, de un cierto conocimiento que menores de 16 años pues puede ser bastante costoso, ¿no? Sí que es verdad que hay grupos menores que han pasado con sus padres y que bueno, que han hecho la actividad y bueno, apoyados, como digo, de sus padres, pero se puso la edad de los 16 años porque se entendía que personas más jóvenes pues podía tener una dificultad bastante añadida. Y es de 16 años hasta no tiene edad. Desde Cruz Roja Juventud apoyamos este proyecto, ya que nosotros lo realizamos hace poco tiempo y está bastante bien para concienciar a los jóvenes. También animamos a que gente que no esté apuntada, jóvenes que no estén apuntados, se apunten, ya que no vamos a parar con las actividades de este invierno. Se van a seguir haciendo, no con tanta frecuencia como en verano, pero se van a seguir haciendo algunas actividades. Y que os apuntéis, que os animéis, que quedan plazas libres, como ha dicho Moisés, y que está bastante bien y es bastante lúdico. Laura, coordinadora de Cruz Roja Juventud aquí en Mazarrón, cuéntanos, quien quiera hacerse voluntario y participar en todas las actividades que vais a realizar durante este invierno, ¿qué pasos tienen que dar? Pues se tienen que acercar a la asamblea, tienen que coger la inscripción, rellenarla y ya pues se ponen en contacto conmigo y ya pues pueden participar en las actividades que quieran. ¿Tenemos algún proyecto próximamente desde Cruz Roja Juventud? No, solamente en principio este, ya después pues hay que pensar, pero que no se va a parar, que se van a seguir haciendo distintas actividades. Muy buenas, pues hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura. Entre esta tarde, viernes, y mañana sábado por la mañana se van a desarrollar el skate room. El skate room son actividades de ocio donde las temáticas son variadas y tienen en común que tienen que resolver una serie de puzzles y enigmas para resolver un desafío. En este caso, ese desafío tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde a través de estas pruebas los jóvenes también aprenderán y sensibilizarán con este tema. Con estas actividades, además, también se desarrolla el trabajo en equipo, la cooperación, la capacidad de comunicación, observación y el ingenio.
por lo que todavía animamos a aquellos que quieran participar a escribirse a través del enlace que lo tenemos en la página del Ayuntamiento y también a través de Instagram _mazarrón de juventud. Y animamos a todos que nos sigan también en redes sociales para todas las actividades que estamos colaborando, tanto con Cruz Roja como con otras entidades, para darle una oferta más amplia a estos jóvenes y puedan practicar o realizar actividades durante los fines de semana.